Actualmente, Trelew está en una situación epidemiológica que estamos teniendo una meseta en el número de casos, ¿no es cierto?, de COVID. Esto nos indica que el virus se mantiene en la ciudad. No obstante, tenemos que aumentar el número de testeos. Estamos viendo que el número de testeos que se está realizando actualmente se mantiene en un promedio de entre 80 y 100 personas cada 2 días, perdón, en el área programática. Esto tiene que ver con el plan Detectar que se hace lunes, miércoles y viernes. Entonces tenemos que aumentar con respecto a esta situación la posibilidad de extender el horario o de aumentar el número de testeos para tener una realidad más cierta de lo que está ocurriendo en Trelew. Actualmente el voluntariado que estamos teniendo es justo y escaso, diríamos. Por eso justamente se disminuyó la cantidad de días que estamos asistiendo al detectar. Todavía tenemos una meseta alta. Lo que nosotros miramos generalmente es la cama de internación, ¿no es cierto? Nuestra cama de internación en los hospitales está al 100% y esto nos da una referencia de la realidad epidemiológica que estamos atravesando. Entre luego, actualmente nunca dejó de estar al 100%. Desde que arrancó en octubre, noviembre, este pico enorme que tuvimos entre luego, esta gran avanzada de contagios, nunca pudimos dejar de tener al 100% las camas de terapia intensiva y de clínica médica. Primeramente, la ivermectina hay que saber que es una medicación que está aprobada, pero para uso como antiparasitario. ¿Sí? Se viene usando desde el año 80 aproximadamente, una medicación segura para esas patologías. No hay ningún estudio todavía demostrado de que sea 100% efectiva para el COVID, por lo que la Sociedad Argentina de Infectología no aconsejaría su uso. No obstante, no dice que no sirve, pero al no haber estudio concluyente, por el momento la Sociedad Argentina de Infectología no aconseja su uso. Y este suero inmune que, bueno, incluso hasta el presidente estuvo recorriendo un lugar donde se está fabricando. La verdad que esto es un orgullo para todos los argentinos de que realmente se haya producido esto acá en la Argentina, propiamente dicho. Actúa de la misma manera que el plasma, ¿no es cierto?, del ser humano, nada más que tiene una potencia 50 veces mayor al del plasma, entonces esto ayuda a que los beneficios sean realmente importantes. Se anunció que esta semana comenzaría la distribución a los hospitales, así que estamos esperando a ver si podemos recibir y poder implementar acá también en la provincia.